Good morning, guys. Miren dónde amanecimos en el breakfast, guys. Y hay muchísima gente agarrando breakfast. Y el Javi y yo apenas salimos. Ahí está el cereal station. ¿Dónde agarran los platos? Vamos a ir a empezar a agarrar comida antes de que se acabe todo, porque hay demasiada gente. Oh my gosh. Nunca pensé que iba a estar así de lleno esto. Eso que ya nos despertamos un poquito tarde, yo creo que por eso, guys. Ya se está acabando el desayuno. A ver. ¿Algo hay allá? Vamos a ver qué tienen, guys. Aquí no está nuestro breakfast. Yo hice sausage and gravy and biscuits, papitas, quesito, y está acá. And of course I got a Coke, porque no había tomado Coke casi con hielitos, así que provechito. Hi guys, so ya estamos en day 2 de nuestro trip allá a Valhavi. Y ahorita vamos a ir a seguir caminando, ya son las 12:34, comimos breakfast, subí uno de los vlogs del día ayer, y ahorita estamos caminando aquí por el hotel, porque este era el banco, right baby? El Banco Internacional del Alamo. So, si usted viene a este hotel, va a mirar así puertitas, esta era una caja fuerte, miren, aquí está la de esta. So, en el banco vas a ver muchas cositas así, y ahí está otra, miren. Y por eso está como todo de oro allá adentro. Y se mira exactly como un banco. Déjenles muestro aquí. Miren. Aquí está. Y aquí está otra. Miren. Otra caja. Y luego esta es la subida al kickback. Donde tienen desayuno. Donde tienen la cena. Y dice Alexi, miras, todo era de madera antes. Y ahí atrás están los baños. Porque este primer piso, el segundo piso y el tercero eran el banco del Alamo. Y luego todo para arriba eran tenants. So, gente vivía para allá. Y luego para allá sale la salida hacia el Riverwalk. Y mire cómo se miran los baños de la área de aquí abajo cerca del banco. Le digo que sí se miran cafés porque era un banco. Ok, guys, ahora sí. Let's come bear this heat. Este calor. Pero ahora venimos preparados. Mira, el Javi trae tenis y yo traigo mis sneakers. ¡Ey! Solo tiene que estar tan caliente con un vestidito. Y aquí estamos saliendo right to the Riverwalk. Nada más que no estamos enfrente de los, ¿cómo se llama? Enfrente de los hombres. Hay gente dormida ahí arriba, son todos. No más que no estamos enfrente de los restaurantes, pero sí estamos enfrente de a pretty area. Miren nomás. Ahí atrás creo que está, por allá decían que está una, la catedral. So, nosotros tenemos que cruzarnos aquí, ¿sabe? Andamos caminando porque, guys, acá es puro caminar. Si te quedas ahí en el Riverwalk, pues entonces ya caminas para todos los lugares. Ahorita vamos a, ¿cómo que se llama? America Tower. El altotote como para mirar la ciudad. Ahorita les muestro, pero sí está un poquito caliente, pero no como ayer. Ayer estaba que nos quemaba. How do you feel it? Perfecto, está rico el día. Ah, ahorita les dejo vuelta, voy a voltear la cámara para mostrarles para allá. Y ahorita no hay tráfico, se puedes cruzar las calles más rápido, porque ayer, uy, estaba duro para cruzar. Guys, allá es donde vamos, miren. Allá a subirnos al mirador. Para poder ver por ahí. Esa es la catedral, ¿no, baby, verdad? No. Miren. Ven, que ahorita las calles están empty. Rápidas para cruzar. Porque cuando está el tráfico, no se cruza tan rápido. Sorry si escuchan ruido, es que traigo el sanitizer de boba. Eso se mueve. Estamos llegando. Miren,
ahí va un elevador, no sé si lo pueden ver. Un elevador. Que va subiendo hasta arriba, hasta arriba. Guys, tienen como una marker aquí afuera del tower. Y miren allá la... Bueno, ahorita vamos a ver. Tower of the America se llama aquí. So, para entrar te dan unas pulseritas así y nos las tenemos que poner. ¿Estas nomás son para subir, papi, o también para el 3D o 4D? No, es para todo. ¿Para todo lo de dentro? Puedes hacer 3D y las banderas y para todo el día. Entonces ahorita les mostramos hasta que subamos. Vamos a ver qué vamos a hacer primero. Esto está pretty cool aquí adentro. Pretty cool. Tienen como sillitas para sentarte. Tienen muchas cositas aquí. Vamos a ver. Welcome to the Tower of the Americas. After our quick elevator ride to the top, you'll be taking in the best views of beautiful San Antonio. Built in 1968 as the centerpiece for the World's Fair, Tower of the Americas stands 750 feet above the sprawling Alamo City below. If you were to take the stairs up, it would be a nearly 1,000 step journey to the top. Relax and enjoy the view as you ascend skyward. Our first stop is Chart House Restaurant, serving legendary steaks and seafood as guests overlook the bustling city. Okay, guys, bajando, aquí está una tiendita como para si quieres algún snack en lo que estás aquí arriba, un photo booth. Y vamos viendo, aquí están mesitas y hay miradores. Miren el hubby, va a leer todas estas historias. Y luego... Puedes ir allá afuera donde está al aire libre. Y ahorita vamos a bajar hacia allá, pero miren todo. Quiero tratar de buscar dónde está el hotel. Allá está, miren el hotel donde nos estamos quedando. Desde allá caminamos, guys. Es el The Drury Plaza Hotel, ahí nos estamos quedando. Desde allá caminamos hasta casa, es que es mucho caminar. Nos parqueamos ahí el Jeep y ahí se queda todo el fin de semana y nosotros caminamos para todos lados. Aquí están los miradores. Y luego aquí. Bajas hacia afuera para poder ver. Y el Javi ahí está, leyendo la historia. Baby, you can push it. Audio tour. Y ahorita vamos a ir allá abajo. Y aquí sigue así. Y luego hay otro restaurante. Creo que arriba de este o aquí, no sé si está el otro. Si está el restaurante, vamos a checar, guys. Caminemos juntos. Pero hay un restaurante que da vuelta. 360. Y no sé si es aquí. Ahorita yo quiero ir ahí. Aquí te pueden bajar con la wheelchair. Pero como party houses right there. Yo voy a ir a seguir caminando lo que la vi está leyendo. Quiero encontrar el restaurante. Vamos a ir hacia afuera, guys. A ver. Aquí ya está caliente. Wow. Oh, no, no, no. Hay breeze. Ay. Scary. Oh, my Lord. Mira, baby, ¿dónde está el hotel? Acá, al otro lado lo vi el hotel. Se te vuela todo. Tengo que estar deteniendo mi vestido porque no, hombre, lo bueno es que traigo chores y no. Thank you.
Vamos a ir al 4D Theater. Así que... no sé qué vayamos a ver. Thank you. No quiero sentarte. ¿Allá? ¿No estaría de acá? You just sit in front, papi. ¿No? ¿Aquí? Estoy chaparro, no voy a ver. We are ready, guys. You ready? Well, wear your glasses. We're about to watch Stars Over Texas in 3D. Okay, guys. Otra limonada voy a comprar, miren. Una limonadita, está bien rico. Tiene los muchachos trabajando, la mamá, mira qué inteligente. Vamos a comprar una limonada, gracias. Que en este calor, oh my god, la limonada es lo que más rico sabe. Y la voy a agarrar de piña con coconut. A ver, Javi está probando la de piña con coco, ¿te gustó? Está buena. Está buena, ¿verdad? Y es una mamá con sus little boys y su esposo que tienen un shop, guys. They're so refreshing. Not a single day goes by. She'll be running through my mind. I know it's over, but I can't deny it. I'm still missing you. And I'm torn 'cause I'm hella frustrated. I know he hasn't the special, baby. But now the fact is you're gone for good. And I don't know what to do. I try to stay occupied. I try to put it all aside. I try and try. Almo. Llegamos al mall. Llegamos al mall, guys. Let's go see how this mall looks. Well, no están trabajando las escaleras so far. That's the food court down here. Guys, miren, tienen a whole climbing set aquí adentro. Arriba, it's pretty cool. Oh yeah, you go up the ladder y te vas para ahí. A lo mejor ahí arriba es como todo un playground for kids. It's nice, guys. Mira, ya tienen un carrusel ahí atrás también. Bueno, chicos, tuve que parar a agarrar una gorra porque no me traje ni una gorra de tantas que tengo en la casa porque el sol está súper caliente. ¿Pero qué creen? Lo hizo a propósito. Es lo que hacen las mujeres. Es que, guys, algo para comprar. Es que me hacía falta de verdad una gorra roja. No tenía. Así es que como aproveché que traigo rojo, pues agarré roja y ahora ya tengo gorra para mis colecciones. Así es que no me tengo que estar preocupando, guys. Hey guys, ya vamos a cenar aquí, son las 5:27 y ya pusieron ahí la comida. Así que vamos a ver qué tienen, ahorita les muestro. Un macaroni. ¿Qué se mira el macaroni? Sliders y pulled pork, que van los sliders. Coleslaw. Coleslaw por aquí, guys.
Tiene ensalada, tomate. Aquí tiene nachos. Reciba mi plato y mi ensalada. Y guys, así miren. Es macaroni, coleslaw, nachos, little sliders. Pero fíjense que le hubiera puesto, creo que voy a quitar los panes y voy a poner la carne en mis nachos y ensalada, guys. Seguimos caminando, guys, caminando. ¿Y sabe cuándo hemos caminado ya? Ok, guys, llegamos a la catedral. That place, the San Antonio Saga, or Sega. Y esta ahorita va a poner aquí un show en la noche, lo pone. Y venimos caminando, miren aquí gente ya esperando el show. Allá tienen casitas que venden como elotes, aguas. Y miren, ahí está el hotel donde estamos nosotros. Caminamos y caminamos y hemos caminado, caminado y caminado todos estos días. ¿Quién sabe cuánto hemos caminado? Está heavy. Ahorita que prendan la catedral, les muestro.
Chicos, andamos buscando los, a ver, los locks, porque encontramos el bridge de Lock Love. Del amor. Entonces vamos a ir a poner ahorita nuestro lock, o mañana en la mañana, no sé cuándo. Pero por fin los encontramos por aquí. Ahora necesitamos encontrar un marcador negro para poderlo marcar. Guys, y yo he andado con esta botella de agua. Esta es la que compré allá en Magnolia, de limonada. Y nomás la estoy llenando con hielo y agua porque está caliente, guys. Ahorita hay un poquito de brisa, pero no tanto así. Atrás, you have to put the name on the back. Ajá, y te quedas tú con la key. Así que vamos a encontrar. Estábamos buscando los locks. Y ya por fin la vamos a, los encontramos para ponerlos. This is chicos, aquí el hotel tenía un marcador. Y el Javi le está escribiendo para irlo a poner mañana antes de irnos. Good morning, miren a dónde llegamos, a la calle de los locks, guys. El Javi trajo el de él, ¿cuánto el tuyo? Miren, trajo el de nosotros, no nos fuimos sin encontrar un lock. A ver, ¿y vamos a mirar hasta? Déjales preguntar a las personas si nos sacan una foto, guys. Well, guys, it's official, we have our lock. On the Bridge of Love. Miren, ya lo pusimos. 16 años y con la fecha. So, que Dios nos siga ayudando para tener más y más y más y más años juntos. Yeah, this is a pretty cool spot, guys. Se mira bien bonito. So, si vienen a San Antonio, buy your lock and put it on the bridge, guys.
ya es time para hacer check out, guys. Ya nos vamos. Ahí va el Javi con todas las luggages y yo llevo acá las manos llenas con café, con todas las bolsas de las que compramos. Pero es time to go. This beautiful hotel. Está muy bonito este hotel, guys. Y allá arriba siempre tenían la comida a las 5:30 y el breakfast desde las 6 de la mañana. Guys, y allí en esa pantalla nos dice el valet. ¿Ya mero? Oh, ya nos dijo Irene, el valet, que ya está el carro, así que ya nos vamos a ver. Ahora sí, chicos, vámonos, vámonos. You ready to go, baby? ¿Ya te quieres ir? No. Hola, chicos, miren, ya paramos en Paquis aquí en Temple, Texas. Son las 2:36. 2:36.